Mónica Moscoso, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, muy feliz de estar acá. Cuando me invitaron dije, no puede ser, qué honor. Voy a estar con Beatriz y Jair, qué rico, vamos a conversar, muy delicioso. Gracias. No, pues el honor es nuestro. Pues sobra decir, yo te conozco de hace tantos años. Somos Mónica, primos. Somos hermanos conectados del alma. Mónica fue mi primera modelo cuando yo estaba estudiando diseño de modas. No. Sí, entonces desde hace muchos años traemos una amistad muy bonita. Uh-huh. Yo soy un fiel admirador de ti desde siempre como modelo, como mujer, como historia de vida. Entonces, quien nos honra a nosotros con su presencia en este momento aquí en nuestro programa Vitrina Trendy, eres tú. Ay, ya, es tan lindo que tantas historias, ¿cierto? ¿Cierto? Tanto camino recorrido. Yo ahorita decía, yo a estas dos personas las admiro, las quiero, las respeto, y cuando me dijeron voy a estar allá, yo dije qué bueno. Además, muchas cosas que contar. Pues empecemos a contar, querida Moni, y me uno a Yair, a las palabras de Yair, los honrados somos nosotros. Y queremos que tú les cuentes a todos nuestros televidentes qué estás haciendo, qué quieres proyectarles a los demás, y cuando hablamos de entrenamiento, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a ver, hace algún tiempo, hace 8 años aproximadamente, en mi vida apareció el entrenamiento físico. Y creo que fue muy pionera, fui muy conocida, sobre todo en la ciudad, por un movimiento que empezó a ser muy alrededor del entrenamiento, de movernos, y eso generó adrenalina. Tú ahorita decías que teníamos la adrenalina arriba, o sea, sentirse en control de uno, ponerse disciplinas, cumplir los retos, es algo supremamente bonito. Y hace 8 años, digamos, fui vocera de todo lo que tenía que ver con el movimiento físico, y empezaron a pasar en mi vida muchas cosas muy interesantes, pero yo empecé a estar coja, uh-huh. Mis piernas empezaron a mostrarme cierta flaqueza, y pues hubo un momento de mi vida hace 3 años que yo sentí que tuve que parar. Y bueno, cuando yo empecé con el entrenamiento y con todo ese movimiento, también empecé con redes, fue como un boom de un montón de cosas. Y cuando yo estuve, digamos, conectada mucho al cuerpo, vi la trascendencia, la transformación, la motivación, lo que da al ser humano conectarse con sí mismo. Pero ¿qué pasó en mí? Había algo que faltaba. Y cuando yo hice ese freno, yo dije, bueno, voy a ver qué es lo que está haciendo, uh-huh. qué es lo que está haciendo falta. Y me di cuenta que por mucho que hayan intenciones de la persona de hacer cambios, si no lo hace desde el interior, desde su mente subconsciente, desde lo que tenemos adentro, el cambio no da. Y estaba muy claro, yo tuve gimnasios y era muy claro que habían 2 meses en el año que había un boom, ¡pum! Se llenaban, y eran hasta 5 veces el número de personas que se inscribían, pero 2 meses siguientes volvíamos a lo mismo. ¿Qué pasa? Y eso era lo que muestra, digamos, las estadísticas en el ser humano. Todos empezamos con un montón de intenciones, pero ¿por qué no continuamos? ¿Por qué nos autosaboteamos? ¿Por qué procrastinamos tanto? ¿Por qué cojeamos? ¿Por qué decimos que queremos cambiar y seguimos siendo mal genios, seguimos teniendo los mismos hábitos y tenemos las rutinas? Pues claro, llevamos 40 años, 35, 25 años creyendo que somos eso, y no hemos hecho una relación con nosotros, es decir, ven, vos sí sos eso, vos sí querés tener eso. Uh-huh. Y eso es lo que estoy haciendo. Hace 3 años empecé a hacer un cambio, y en esta cuarentena yo dije, bueno, voy a sacar qué es lo que Mónica está haciendo, y saqué un entrenamiento, y a mí me encanta compartir. Yo digo, lo que uno ha aprendido es para uno mostrarle a la gente y decirle, venga, no es tan difícil.
y es simplemente tengamos una buena relación con nosotros mismos, querámonos, el amor propio no es un cliché, es verdad, lo que pasa es que es tan desconocido que nos parece chistoso, porque no somos ni siquiera capaz de reconocer que vamos a tenerlo. Que nos gustamos. Que nos gusta, que nos gustamos, que nos queremos. Es verdad. Entonces suena como a, ay no, tan ridículo el amor, pero claro, hay dos palabras que a mí me han parecido muy desconocidas en la humanidad y que cuando las empezamos a sintonizar, somos humanos, entonces inmediatamente nos hacen así. Y una es el amor y el otro es Dios. Qué palabras tan llamadas y tan desconocidas, tan claro, poderosas. No las vividas. Y tan potentes, son las más poderosas, es más, son una. Y ahí, digamos que eso es lo que estoy haciendo, compartiendo desde el amor, desde la verdad, desde lo que yo he vivido, y es decir, hey, entrenémonos, cambiémonos el chip, hay que hacer simplemente pequeños cambios, y desde ahí nació un entrenamiento que yo digo que se llama entrenamiento de superhéroes. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Y por qué tiene ese nombre, Moni? Porque cada uno descubre dentro de sí superpoderes. ¿Esa es como la invitación que tú le haces a las personas o por qué adquirió ese nombre? Todos vinimos aquí a una misión más espiritual que cualquier cosa y todos aquí tenemos una función, una misión, un propósito. Y si seguimos mirando los talentos de los demás, no vamos a encontrar los propios. Los nuestros. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo me sintonizo a mí, me empiezo a mirar, me empiezo a querer, empiezo a ver qué tengo, qué me dieron, qué, con qué nací. Sí, soy bajito, pero puedo mucho correr. Jair y yo nos hemos conocido en todas las facetas de la vida y nos hemos admirado porque hemos sido luchadores, guerreros incansables, en búsqueda, hemos parrandeado, hemos llorado, y esa es la vida, es crecer, evolucionar, y al final mirarte al espejo y decir, pero claro, es que yo nací para esto, yo tengo voz para esto, yo canto por esto, yo corro por esto, y es eso, todos somos superhéroes. Nunca va a haber una persona como Beatriz Arango en la historia de la humanidad, ni como Jair Rueda, ni como Mónica Moscoso, entonces este paso lo tenemos que hacer grande, lo tenemos que hacer para Dios, poderoso. Si yo vine aquí tengo que ser grande, poderoso y creérmela, pero créemela para mí, no para decirle a nadie, mira, no, nada, yo soy mi propia historia y yo vine aquí a crecer, a sacar mis superpoderes. Y los superhéroes, ¿qué hacen? Compartir y ser esos salvadores del mundo, uno salva su pequeño espacio, su pequeña historia, y por eso se llama entrenamiento de superhéroes. Quiero motivar, quiero ser una persona que dé esperanza y que la gente diga, claro, y mi historia también me hace trascender. A veces dicen, ay sí, es que tanto positivismo. Sí, es que de la esperanza sale la fe, si no... Sabes que me gusta mucho eso que dices, Moni, porque eso que hablas del amor propio, de mirarnos, de aceptarnos y demás, esos son procesos que vivimos todos los seres humanos y que cuando nosotros decimos Vitrina Trendy, como es el nombre de nuestro programa, es que no necesariamente estamos hablando solo del exterior, sino también del interior, porque nosotros, así como lo acabas de decir tú y yo creo que Jair estará de acuerdo conmigo, somos nuestra propia vitrina y es una vitrina que se construye muy desde el interior. Es que Beatriz... conocerse, lo que nosotros hablamos en este programa, por eso hablamos que nuestro programa es moda, pero moda también es estilo de vida y estilo de vida es lo que yo soy. Bienestar. Es ese conocerse, con lo que estaba diciendo Mónica ahorita, yo identifico una cosa que es muy importante. Todos somos superhéroes porque todos tenemos las mismas herramientas. A todos nos dieron esas herramientas de crear. Yo una vez escuché una frase que es muy bonita y me la repito a mí mismo y se la cuento, la escrito y se la pongo a la gente, y es que el mismo día en que te puedes convertir en un villano, te puedes convertir también en un superhéroe. Entonces tú tienes que tomar esa decisión, es tuya. Ese superpoder es tuyo, conocerse. Nosotros hablamos aquí mucho de la imagen, pero lo relaciono contigo. Cuando nada se proyecta mejor en la vida que yo mismo cuando me conozco. Sí, claro, totalmente. Y ahí es cuando realmente tú dices, bueno, ¿yo por qué cuando chiquito me gustaba cortar? O yo, ¿por qué, digamos, algo de una mamá o un papá así? Porque muchas veces nos quedamos enfocando siempre en lo malo, en los aprendizajes oscuros, ¿no? Todo es una trascendencia y eso es conocerte, eso es ir a ti, conocer tus poderes, potenciarlos.
y entrenarte para la excelencia y a que los habitúes. Yo creo que lo lindo de la vida es que se vuelve un aprendizaje constante y cuando lo vivimos así, todo te escala, todo te escala. Y aunque estés viviendo cualquier momento, cualquier circunstancia que te lleve a conocerte, a veces hay que mirarse y hay cosas que de pronto a uno no le gustan tanto del entorno, de lo que estás viviendo, pero también es parte de tu historia y eso es lo que te hace a ti. Viniste aquí a aprender a través de eso y a ir conociéndote cada vez más, cada vez más. Yo creo que eso es lo más bonito. Ahorita cuando hablábamos decía, es muy rico ellos porque ellos tienen mucho conocimiento y estar alrededor de ellos se vuelve una conversación muy amena. Pues claro, eso es conocerse, eso es explorarse, eso es interiorizarse. Eso es saberse. Si no, claro, sí. Eso es saberse, descubrirse, sí, gozarse. Me encantan esos verbos y que uno siempre los pueda conjugar para uno y los pueda compartir también con los demás y ser generoso. Moni, tú cuando hablas de estos entrenamientos y cuando uno te sigue en tus redes sociales, uno es muy consciente de los mensajes que tú compartes, que están llenos de generosidad y de amor, pero también compartes también ese darnos amor y cuidarnos, amor propio, desde lo que nos preparamos. Tú siempre hablas de que preparas tus alimentos con amor y no nos estás diciendo ni calorías, ni ingredientes, ni nada, sino que siempre hablas del amor como ese ingrediente fundamental. Es que yo creo que ese es el ingrediente más importante y por eso decía ahora que tan desconocido, porque es que el amor se volvió, eso es algo tan inefable, tan inexplicable y cada persona la define de acuerdo a su percepción o a lo que le enseñaron. Para mí, empezar a dar mi amor, que es el incondicional, el sin no juicios, porque yo creo que ahí es donde empieza la verdadera relación. Por eso yo digo el entrenamiento, porque empieza ese entrenamiento conmigo misma de no decirme, si viste, te equivocaste, si ves, lo haces mal, porque nuestras voces internas son las más castigadoras de todas. Nosotros nos damos muy duro y nadie puede decir que no, porque es verdad, el 95% de las personas todo el tiempo nos estamos diciendo cosas muy duras. Entonces empezar a tener esa buena relación con nosotros mismos es empezar a ser amorosos, a no ser tan duros, a no estar tan acelerados, a no estar corriendo, a no estar autocastigándonos con tantas cosas, porque no es que nadie lo está haciendo mal o bien, no. Cada uno está llevando su propio proceso, pero cuando empezamos a querernos, a ser condescendientes con nuestras palabras, se ve muy reflejado con lo que hacemos con los demás. Yo personalmente, cuando empecé a quererme, me cambió la forma en que me vestía, en los colores, empecé a aceptar mi pelo, aunque me empezó a salir crespo, me empezó a tener un montón, digamos, de efecto rebote, pero también empecé a mirarme y a decirme, bueno, es un tiempo de aceptación y ha sido demasiado lindo y especial eso, darme ese toque de aceptarme y darle amor a todo es... Esa palabra que yo les dije ahorita, impecable, es sin pecado, que se vuelve es sin error, que yo todo lo que haga es en excelencia, que si voy a poner un plato, me voy a sentar, lo voy a disfrutar, lo voy a poner bonito. Ustedes dos en eso se parecen. Es para mí. Las mesas que arma aquí, mi señor. Es para mí, claro. Es delicioso. Quererse. Quererse. Yo hablo mucho del disfrutarse. Disfrutarse. Por ejemplo, a mí también me ha pasado una cosa maravillosa con los años, y es que, miren, ustedes no saben lo que yo disfruto equivocándome. Entonces hago una cosa y sé que no salió como la esperaba y lo primero que hago es que respiro y yo sigo vivo. Entonces tengo tiempo de solucionarlo. Sí. Si no iba a ser así, pues hombre, hay tiempo. Yo creo, mira, yo veo lo que tú nos hablas, te digo, por lo que también veo en redes sociales, la gente, aunque no lo sepamos y aunque no lo creamos, la gente vibra en una forma muy diferente y muy poderosa con las palabras de amor. Y eso hace saber que estamos escasitos de eso. Porque yo veo que publicamos unas palabras, un mensaje de amor y la gente tiene una respuesta como si tuviéramos sed cuando nos dan agua. A mí me gusta ver tu experiencia, porque yo soy un hombre de mucha fe. Sé que para llegar al punto en el que tú estás,
uno, pues hombre, tiene que haber recorrido un poquito el desierto para encontrar un poquito de agua. Sí, sí, o sea, total. Tiene que haber vivido, pero eso también nos ayuda a saber que es que Dios manda adelante unos soldados para que revisen el terreno y le cuenten a otros cómo va la vida. Qué lindo, ya. Eso es muy interesante. Y si todos nosotros, yo invito a la gente no a que vivamos las experiencias de los otros, pero sí a que aprendamos un poquito de las experiencias que nos cuentan los otros. Eso es maravilloso. Así es. A mí me encanta lo que tú haces, soy tu seguidor, aparte de que soy tu amigo, esas palabras y esos mensajes de amor que le llegas, que le envías a la gente, dile. Yo te invito a que le digas a todas las personas en este momento cuáles son tus redes sociales, porque no es por el tema fancy, sino porque tan rico que nos conectemos con ese regalo de esas palabras de amor. Ay, tan lindo, Jair, Beatriz. Mis redes son @monimoscoso, aparezco así en todas. Y la verdad, sí, eso es lo que me gusta hacer, compartir desde el propósito, desde la experiencia propia, y decir, cada cual vino aquí a experimentar, y en el momento que cada uno esté es el momento perfecto para hacer un pare, mirar qué estoy creando y empezar a tomar decisiones, siempre mirando hacia arriba, hacia adelante y cargándose ese corazón de amor. Cuando uno empieza a conectarse con el amor, como decía Jay, uno vibra. Hay dos maneras de vibrar: en el amor arriba o en el miedo. Por eso hay una vibración de miedo tan grande, pero hay que salirse de ahí. El miedo no existe, eso es una creación humana. Hay que pensar es en el amor, eso somos. Y cuando uno empieza a vibrar así, todo se le pega, todo empieza a ser lindo, todo empieza a pegarse bonito, eso es un imán. Y yo siempre digo algo: si pagamos toda esta bodega y la ponemos oscura y alguien prende un solo fósforo, se prende casi toda la bodega. Así es que la luz siempre se expande, y la luz es mucho, 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 mucho más fuerte que la oscuridad. Gracias, Moni, querida de corazón, por ser luz hoy aquí en Tan Vitrina linda. Trendy. Nos sentimos muy, muy orgullosos, y que siga siendo muy generosa en amor y luz para todos. Amén, que así sea. Me encanta estar acá. Gracias. No, mil gracias. Esta es tu casa. Vitrina Trendy, Telemedellín siempre será tu casa, porque esta es la casa de las palabras, del amor y el positivismo, de las tendencias, de la moda, pero es que también tenemos que ver que la moda, esa actualidad, sí, tiene que traducirse en positivismo. En una decisión de vida, de ser positivos, de apoyarnos todos, de creer en lo que hacemos, de creer en lo que somos, y qué bonito también compartir lo que hacen los demás.